Buenos días y bienvenidos a esta mesa redonda que lleva por título Gestión de la empresa en tiempos de COVID-19, retos y desafíos para 2021. Ha sido organizada por la Cátedra Baciero de Transformación Empresarial y su marco jurídico financiero en colaboración con la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Se trata de nuestro primer encuentro organizado desde la Cátedra Baciero. Y con él inauguramos un ciclo de futuras conferencias y charlas en las que trataremos temas de actualidad que esperamos sean de interés, de las personas que nos acompañan. La Cátedra Baciero es de reciente creación. Nos hemos constituido en el año 2020 y entre nuestros objetivos y ámbitos prioritarios de actuación están los siguientes. Por un lado, queremos establecer y fomentar sinergias entre la empresa y la Universidad de Oviedo, ya sea organizando actividades formativas y divulgativas del estilo a la que hoy hemos organizado, y también pues, facilitando prácticas a los estudiantes, promocionando premios para los trabajos fin de carrera o también colaborando en cursos de formación y programas de especialización. Eso por una parte. Y por otra, y como objetivo prioritario, esta cátedra nace para apoyar el proceso de acreditación internacional de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo ante la Association to Advance Colleges School of Business, conocida por sus siglas AACSB. Concretamente, es una de las seis cátedras que la Facultad de Economía y Empresa ha suscrito con este propósito. ¿En qué consiste la acreditación de la ACSB y cómo se consigue? Bueno, la acreditación de la ACSB es un sello distintivo de la excelencia en la educación empresarial. Y hasta el momento han sido solo algunas de las mejores escuelas de negocio españolas las que lo han podido conseguir. Todas ellas, de momento, son universidades privadas, si bien hay una universidad pública que ya lo tiene, que es la Universidad Carlos III de Madrid. Conseguirlo requiere un proceso de revisión interna que está mentorizado por la propia ACSB. Durante todo el proceso, que dura varios años, lo que se hace es establecer, desarrollar e implantar un plan de actuación que permita alinear con la excelencia y con los estándares de acreditación establecidos por la ACSB los implantados en la institución. Son estándares que requieren excelencia en distintas áreas. Hablamos de excelencia en dirección estratégica, hablamos de excelencia en investigación, en innovación, en lo que es la formación del alumnado. También hablamos de excelencia en lo que es la experiencia de los profesores y también del personal de administración y servicios. Y en general hablamos de tener que demostrar un compromiso académico y profesional que garantice la calidad. Sin duda se trata de un proyecto ambicioso en el que la Facultad de Economía y Empresa lleva trabajando hace varios años. Y estamos en la última y determinante fase de ejecución. Tenemos programado para el mes de octubre la visita del panel de expertos evaluadores externos de la ACSB que nos vendrán a revisar la puesta en práctica de ese plan y que serán los que den su opinión acerca de si estamos ya en ese momento final de poder conseguir ese sello de excelencia. Es un proyecto, desde luego, ambicioso y es un proyecto en el que Francisco Baciero no ha dudado en querer participar. Cuando la decana, nuestra decana Carmen Benavides González, solicitó la colaboración económica de su firma para poder entre todos llevarlo a cabo. Su apoyo fue incondicional. Y permítame que en este momento no hable ya como la directora de la cátedra, sino como la vicedecana de calidad de la Facultad de Economía y Empresa, y lo voy a hacer en nombre de todo el equipo decanal de la facultad, para poner de manifiesto nuestro más sincero agradecimiento a la firma Baciero y en particular a Francisco Baciero por la confianza que han depositado en nosotros. Por nuestra parte, estamos poniendo todos los medios para conseguir ese preciado sello de excelencia.
Y centrándome ya en el acto de hoy, porque tampoco quiero extenderme demasiado en mi intervención, el tema que se va a abordar en esta mesa redonda es gestión de la empresa en tiempos de COVID-19, retos y desafíos para 2021. Es sin duda de gran actualidad, y encaja a la perfección entre el tipo de actividades divulgativas que queremos impulsar desde la Cátedra Vaciero, todas ellas vinculadas con la transformación de los nuevos modelos de negocio de las empresas que se han visto obligadas en estos últimos tiempos a dar respuesta a nuevos desafíos que se les han ido planteando. Desafíos planteados ya sea pues, en ocasiones por la irrupción de las nuevas tecnologías, por la digitalización, por los cambios constantes de la normativa o en esta ocasión por una situación sanitaria que nos ha sorprendido a todos, que nadie la esperaba, pero que ha llegado y que a las empresas también les exige tener que dar respuestas. La fecha de 14 de marzo del 2021 difícilmente nos vamos a olvidar de ella y pasará a los libros de historia como el día que comenzó el estado de alarma decretado por el gobierno español por la COVID-19. Desde entonces han pasado muchos días, semanas, meses y ya podemos hablar de más de un año en el que es claro que la normalidad de la sociedad en general y de la economía en particular se ha visto fuertemente alterada. Y desde entonces también la respuesta de las empresas no se ha hecho esperar. Han tenido que aportar soluciones o están intentando aportar soluciones para ayudar a combatir esta emergencia sanitaria y no solamente eso, también para intentar corregir la crisis económica que la acompaña. Desde luego su papel es y va a ser fundamental para salir entre todos de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuáles son los retos, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las empresas en este año 2021? Pues para hablarnos de ellos, hoy nos acompañan en esta mesa redonda personas que nos van a dar su experiencia y que nos van a hacer ver la luz en ese camino que todos queremos hacia la salida. De este y hacia el fin de esta etapa. Las personas que nos acompañan son Francisco Baciero, presidente de la firma Baciero, José María González Fernández, director general del área presidencia de TSK, Guillermo Ulacia, presidente de FEMETAL, y Jorge Calín, secretario de la Cátedra Baciero y responsable de marketing y comunicación de la firma Baciero, que será la persona que actúe como moderador de la misma. A todos ellos, por supuesto, les agradezco su participación en este acto, como también quiero dar las gracias a nuestros oyentes por acompañarnos, Y sin más dilación, cedería la palabra ya a Jorge Calín. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también a la Universidad de Oviedo y a la Facultad de Economía y Empresa, bueno, pues por este, ¿no?, ilusionante proyecto que, como bien decías, arrancamos con esta jornada de inauguración y que pues, ¿no?, tendremos todavía ocasión en estos años que están por venir de seguir pues, eso, ¿no?, organizando jornadas de divulgación, formación y sobre todo temas de tanta actualidad como la que hoy nos ocupa. Antes de entrar en materia sobre la mesa redonda, a todos los asistentes, pues también darles las gracias por estar ahí, por escucharnos y comentarles que tienen a su derecha de la pantalla un panel en el que pues, desde ya mismo podrán ir enviando cualquier tipo de pregunta, de duda que planteen y al final de la mesa redonda, que durará en torno a unos 45 o 50 minutos, daremos paso a ese turno de preguntas que, como ya digo, tanto por la aplicación e incluso por el propio correo que les ha llegado para la inscripción, pueden desde ya mismo plantearlas. Entrando ya en lo que es la propia mesa redonda, pues, como decía Cristina, la verdad que llevamos ya un año, ¿no?, de pandemia, desde el famoso 14 de marzo que entró en vigor y que lo declaró el gobierno y podemos decir que ha sido como un annus horribilis, ¿no? Un año bastante complejo y el impacto económico, social, sanitario ha sido tremendo y las empresas, desde luego, no se han visto ajenas a este impacto porque son agentes, ¿no?, que participan en la sociedad y participan
en el mercado y precisamente pues para hablar sobre ese impacto económico en la gestión de las compañías tenemos hoy un panel de ponentes de excepción que ya ha presentado Cristina y que quizá pues cada uno tiene una visión bastante complementaria, aunque está dentro del ecosistema empresarial, pero van a aportar, a mi juicio, ¿no?, una óptica diferente, pero la verdad que, ¿no?, como muy completa, para ver sobre todo desde el punto de vista pues, de la empresa, de la patronal, en este caso del metal, y desde nuestro punto de vista como asesores jurídicos, financieros y auditoría para compañías, que ya digo que va a ser bastante completa. ¿Qué perseguíamos o qué queríamos con esta charla? Pues la verdad que teníamos tres objetivos. Uno, examinar cómo han afrontado las compañías este año de crisis económica, cómo no, desde qué punto, desde, ¿no?, desde su óptica, cómo, ¿no?, cómo han hecho para gestionar o para abordar esta llegada de la crisis. Por otro lado, ¿qué hoja de ruta, si es que se puede decir que hay una hoja de ruta clara para luchar contra este virus, han planteado y cuál es la previsión quizá en este medio largo plazo para salir de ella? Y sobre todo quizá una tercera parte que es, viéndolo desde el punto de vista positivo, que no todo es crisis, ¿no?, ¿qué experiencia, qué hemos aprendido o qué han, ¿no?, por lo menos, ¿no?, las empresas que han podido obtener o qué conclusiones sacan para desde luego pues, seguir creciendo, ¿no?, y evolucionar? Porque previsiblemente pues, de esta crisis, ¿no?, como de otras anteriores, y aquí hay pues, experiencias que podrán contar los ponentes, finalmente pues, se puede, ¿no?, se puede salir de ella. Arrancando ya con la temática, vamos a empezar por el contexto económico, que como bien saben los oyentes, se han podido observar, pues desde luego el impacto ha sido bastante distinto pues, según el sector y según la región. El COVID pues ha tenido una gran, ¿no?, una gran influencia, sobre todo en el sector del turismo, de la hostelería, al calor, ¿no?, de las restricciones de movilidad, y quizás regiones de nuestra península, de nuestro país, que tienen gran dependencia de estos sectores, pues se han visto, ¿no?, más mermados en cuanto a la gestión de la propia compañía. Empezando por ti, Francisco, ¿cuáles son vuestras primeras conclusiones como firma después de este primer año de pandemia? ¿Y qué previsiones? Si es que se puede establecer algún tipo de previsión, porque hemos visto que durante este año se hablaba de una recuperación en V, luego en U, y ha ido variando un poco en función, ¿no?, de esta crisis. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, es obligado, pues un poco también pues, por alusiones, bueno, pues decirle a Cristina Robles y a todo el equipo de dirección de la Facultad de Economía y de Empresa, bueno, pues que desde Vaciero estamos encantados pues de colaborar con ellos en el desarrollo de esta cátedra y que les deseamos todo el éxito y esperemos que se consiga pues esa merecida acreditación y ese reconocimiento de excelencia. Y a mis dos amigos, Guillermo Ulacia y José María González, bueno, pues grandísimos profesionales, gente que acumula una experiencia en el ámbito de la empresa pues muy importante, aunque ya me lo advertían al inicio de la charla, es decir, que en esto del COVID nadie tiene experiencia, con lo cual tampoco es fácil encontrar fórmulas mágicas o previsiones muy exactas, pero bueno, agradecerles pues, el esfuerzo de compartir, ¿no?, pues este tiempo con nosotros y de escuchar pues, todas sus apreciaciones, sus comentarios y su visión sobre esta circunstancia tan especial que estamos viviendo, ¿no? Tan especial como que estamos enfrentándonos a la crisis económica más profunda de la historia. O sea, no hemos vivido pues, caídas a nivel mundial, europeo y en España del Producto Interior Bruto como hemos vivido en el 2020. Una caída a nivel global del 4%, un 8% en Estados Unidos, un 12% en España. Y provocó por una crisis distinta, o sea, por una crisis de origen sanitario, de origen de salud. De repente se nos ha metido la salud, el virus, en la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas
y en la movilidad y en la manera de vivir, en la manera de gestionar, en la manera de gobernar. Van a ser 3 años perdidos, lógicamente, desde el punto de vista económico. 2020, un año, como comentaba, en España, con una caída del Producto Interior Bruto del 12%, y que seguramente tardemos pues 2 años en recuperar. Se está hablando, la previsión del gobierno, que se considera al principio pues como la más optimista, está en el 6,5% de crecimiento por el 21%, y se espera, bueno, pues que en el 22, pues al menos, pues tener un crecimiento también en una época post-vacuna y con una lluvia de fondos europeos, pues también en el entorno del 6%. Con lo cual, en principio, ¿qué confiamos? Pues confiamos que sea en el 2023, cuando de alguna manera volvamos a esos niveles que teníamos en el 2019 como años pues previos a la crisis y años buenos, desde el punto de vista económico y de empresa, después de una época de crecimiento. Es verdad que no ha afectado por igual ni a los países, ni a las comunidades autónomas, ni a los sectores. O sea, es una crisis muy distinta de, por lo menos, la última crisis que yo he vivido pues asesorando desde el despacho. La crisis financiera, la crisis del 2008, si por algo se caracterizaba, era una crisis financiera, una burbuja inmobiliaria, había una inflación de activos, pero no se podía hacer un análisis sectorial. Había empresas en el mismo sector que unas estaban bien, otras estaban mal, en función un poco del fundamento del modelo de negocio, en función del nivel de deuda que tuviera, en función de la estructura más o menos rígida y más o menos cargada que tuviera el personal. Sin embargo, ahora eso no es así. Ahora hay sectores que se han visto prácticamente arrasados en este año 2020. Podemos hablar de turismo, del transporte, de la hostelería y toda la cadena de valor que lleva asociada, de determinados servicios. Y también la recuperación pues está viniendo pues muy de la mano en esos sectores también del tema de salud, de cómo se van limitando o cómo se van cambiando las restricciones de movilidad. Con lo cual yo creo que estamos en una crisis profunda, en una crisis global, es una crisis de oferta, con sectores especialmente afectados. También con sectores que ya al final del año 2020 y este principio del 21, pues empiezan a mostrar buenos síntomas de recuperación, como puede ser la industria, la construcción, todo aquello relacionado con lo tecnológico. Pero una crisis, y quiero dejar un poco esta primera reflexión aquí, totalmente distinta de las crisis a las que nos habíamos enfocado anteriormente, un poquito por estas características, y luego una crisis en la que España ha caído de una manera más profunda que todo su entorno, aunque también es cierto que la recuperación económica en España se espera que sea un poquito más rápida que el resto de países. No obstante, esto nos deja, pues, dos brechas que hay que ver cómo cerramos. La primera brecha que nos deja es que, como nuestra caída es más profunda, el impacto en términos de destrucción de empleo, por ejemplo, es mucho más aguda. Y luego también, pues lógicamente, esa recuperación tampoco llega a absorber toda la brecha de pérdida de generación de riqueza que se ha producido en el año 2000. Y dejo aquí un poco esta reflexión general, pues para poder escuchar a José María y a Guillermo. Muy bien, gracias Francisco. José María, tu turno, bienvenido. Bueno, pues saludar, buenos días a todos. Yo quería, como estábamos en el inicio, en la parte de agradecimientos, agradecer a Francisco Baciero su amable invitación para participar en este acto. Y además yo creo que felicitarle por la iniciativa de la cátedra, confirmando así la importancia que se da a la colaboración
universidad-empresa, colaboración que, por otro lado, es muy conveniente y necesaria. También, bueno, saludar a los compañeros del panel, a Cristina, Jorge y Guillermo, y, por supuesto, a Francisco. Y también un saludo a las personas que siguen el seminario a través de Internet. Antes de comentar el impacto económico del COVID-19 sobre el mundo de la empresa y la economía, me gustaría hablar de algunos datos de la última crisis importante que pasó de los años 2008 y siguientes, ¿no? Comentaba Paco ahora alguna cosa sobre esto. Esta crisis se desató con el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que había contaminado de una manera brutal todo el sistema financiero internacional a través de las hipotecas subprime. Y se solucionó en gran parte con el llamado rescate bancario, que le ha supuesto a las arcas de nuestro país del orden de 60.000 millones de euros, y de los que del Estado solo recuperó un 10%. Hablo de esto porque yo creo que, como están ahora apareciendo ayudas también de cantidades importantes, quiero dejar aquí sentado que la crisis está muy focalizada, como decía Baciero, en el sector bancario. Y a pesar de esta aportación que se hizo al sector, el sector lleva 10 años con dificultades, confusiones, como bien sabéis, y en la década de 2010-2020 se perdieron unos 100.000 empleos en este sector. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta para lo que se vaya a hacer a partir de ahora con los dineros que van a aparecer y a ver qué destino tienen y cómo se van a usar esos dineros, ¿no? También decía Paco, la crisis de ahora es diferente y yo creo que además peor. Diferente porque, además de económica, es una crisis social y sanitaria. El confinamiento, el estado de alarma, los cierres perimetrales, la suspensión de viajes, tanto nacionales como internacionales, todo ello impactó de una manera plena en la actividad empresarial y se paralizó casi todo. Cae la demanda, como es lógico, y en consecuencia los ingresos, se aparcan inversiones que estaban previstas, negociaciones que había en contrato se paralizan, no se pueden tener reuniones presenciales, con lo cual el rematar contratos que estaban en fase de negociación no se puede hacer. ¿Y qué pasó aquí? Es cierto que en algunos casos el teletrabajo fue un alivio porque nos ayudó a no perder tanto tiempo en los contratos, sobre todo nosotros, todo lo que tenemos fuera, ¿no? Porque en los países de destino de nuestros proyectos también tenían sus restricciones, las personas que teníamos ahí no podían venir tampoco, o sea, complicó muchísimo todo el tema. El teletrabajo fue un alivio y yo creo que esta movilidad llegó para quedarse, por lo menos en algunos casos, ¿no? Ante la imposibilidad de viajar se multiplicaron también los contactos y las reuniones a través de videoconferencias y desde plataformas diversas. Y como decía Paco, es cierto que en algunos casos, algunos sectores que sus actividades no se consideran esenciales y estuvieron obligados a cerrar necesitan ayudas urgentes para su supervivencia. El plan de ayudas que se conoce, en mi opinión, es insuficiente y los plazos son inaceptables. Los requisitos muy complicados y yo creo que va a haber enormes dificultades para acceder a este tipo de ayudas. Porque las pymes tienen estructuras adecuadas a su actividad, pero carecen de recursos suficientes para preparar documentación que les permita acudir a las convocatorias de las ayudas que van a salir. Y lo dejo aquí también porque después me gustaría hablar un poco de las ayudas que están sobre la mesa, para ver las dificultades que tienen y cómo eso se empieza a derivar en su ayuda, si empieza a difuminarse en temas de fondos estructurales también, a añadirlos a los que ya había. Quiero decir que se están creando unas expectativas para acudir a estas ayudas que yo creo que va a haber bastante decepción. Y lo dejo aquí para que tenga la ocasión Guillermo de contar también su versión del tema, ¿no? Muy bien.
Pues muchas gracias, José María, por cederme el testigo. Siempre es interesante seguir a los líderes, o sea que después de las intervenciones de todos los líderes que he escuchado, pues a mí me gustaría complementar lo que vosotros habéis ido diciendo, ¿no? Quiero también aprovechar como tú el inicio, pues para agradecer tanto a la Facultad de Economía y Empresa como a Baciero, pues la invitación a participar en este acto inaugural de la cátedra. Y una cátedra que ya empieza a ser sugerente, porque dice en el título que es de transformación empresarial. Y ligado a esto, más allá de que sea en un marco jurídico financiero como corresponde, pues me lleva a la primera reflexión. La verdad es que vivimos en un cambio permanente. Incluso si hay algunas características en este siglo XXI, es que el cambio permanente se ha acelerado como consecuencia del desarrollo tecnológico y obviamente necesitamos adaptarnos rápidamente a esos cambios. Hemos dicho que vamos a pasar de un modelo de crecimiento industrial, un modelo de crecimiento de productividad, etcétera, hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento. Y aquí es importante, pues, esa colaboración universidad-empresa, como ha planteado también José María, y esa iniciativa que ha tenido el presidente Baciero de dar un paso al frente. Porque cada vez que pensemos en la industria, en el peso que tiene la industria y en la participación, hoy lo tenemos que ver unido a las empresas intensivas en conocimiento, como puede ser la empresa de Baciero. ¿Y qué quiero decir? Pues que disponer de empresas en nuestro entorno muy competitivas, de alto conocimiento, son fundamentales para que las empresas se vayan adaptando y mejoren su competitividad. Bueno, decía, estamos en cambio permanente. Antes de afrontar la pandemia, ya veníamos con la descarbonización, la digitalización, la desglobalización, el envejecimiento, y todo esto era evidente que tiene un impacto en la economía. Solamente aquellas economías que saben utilizar estas tendencias para mantener o para liderar los procesos de cambio van a ser las que tengan éxito. En el caso de Europa, se ha tomado una decisión arriesgada. La decisión arriesgada es querer volver a recuperar el liderazgo tecnológico empresarial con una apuesta clara por la lucha contra el cambio climático. Es decir, mediante regulación quieren transformar todo el tejido socioempresarial tecnológico para poder competir con dos economías emergentes, bueno, líderes como es la americana o la norteamericana y la china. Y cuando estábamos en medio de esta batalla geopolítica, pues de repente descubrimos que no somos inmunes a los problemas de salud, porque pensábamos que las economías desarrolladas, pues obviamente tienen sistemas sanitarios que evitaban que tuviéramos virus, bacterias, enfermedades que eran más dadas a países en vías de desarrollo, países pobres, pero precisamente con la conectividad que se está dando a nivel mundial, pues nuestros sistemas de sanidad no eran tan robustos como nosotros pensábamos y nos hemos encontrado en medio de una crisis pandémica mundial. Una crisis que hay que llamar la atención porque el impacto que ha tenido en el mundo es una crisis de oferta y demanda, pues ha sido superior al que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque no ha sido afortunadamente cruenta, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de empleo, es algo inaudito desde hace 100 años, como mínimo que fue la última pandemia, y desde hace
60 años que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que en este momento, como consecuencia de la rápida respuesta que hemos tenido, que se ha tenido en el mundo con las vacunas, pues la recuperación, decía Jorge, si es en V, es en W, esto me recordaban estas palabras a los temas que estuvimos debatiendo en el año 2008-2009, y ahora ya parece que todo el mundo pues reconoce una palabra que no conocí yo en la anterior, que es que vamos a tener una recuperación en K, ¿no? Entonces, bueno, lo positivo. Lo positivo es que el año 2021, consecuencia de las vacunas y del proceso de vacunación, permite tener confianza de que vamos a iniciar la recuperación de la economía mundial. Es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y somos conscientes de que hay todavía mucha incertidumbre, pero la economía mundial vuelve a recuperarse. No a niveles previos, tardaremos un año, dos o tres, pero empezamos un proceso de recuperación pendiente del sistema de despliegue de la vacuna. Yo creo que eso es positivo. Segundo tema, dentro de este posicionamiento, ¿qué ha pasado o qué pasa por economías como puede ser la europea? Pues otra vez, vemos que va a ser desigual, no ha tenido el mismo impacto en los países de Centro Europa que el que tiene en el sur de Europa. Los niveles de competitividad de las empresas en estas dos regiones son también diferentes, los niveles de empleo son diferentes, hay una gran desigualdad y el riesgo que tenemos es que se siga aumentando la desigualdad. La reacción de Europa con la puesta en marcha del plan de recuperación y resiliencia pretende mantener la cohesión de todos dentro de algo razonable. Y nos ha dado un entorno para que rápidamente cada uno de nosotros sepa cómo plantear los temas y cómo evolucionar y aprovechar esta crisis única en el mundo para reconstruir su modelo económico y salir fortalecido. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero pensar que lo único que tenemos que hacer es volver a recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia sin hacer ningún tipo de reforma, sin hacer ningún tipo de adaptación, probablemente sea un error. Y lo dejo a Francisco para que siga, o a Jorge, para que siga oyendo el caso. Muy bien, Guillermo. Y la verdad que habéis ido como tocando puntualmente varios temas que vamos a ir abordando durante la charla. Comentaba José María la cuestión de las ayudas a empresas, también, ¿no? También Guillermo hacía alusión a los fondos europeos. Y quería seguir abordando otra cuestión que, desde el punto de vista de la empresa, pues, ¿quién mejor que, ¿no? que ellas y que vosotros como representantes para hablar sobre todo el cambio normativo y regulatorio que ha habido durante este año? Leía en prensa hace poco que durante el año 20 se aprobaron 39 normas urgentes vía Real Decreto Ley y que pues 14 de ellas en el ámbito laboral, poco sobre todo para regular o para dar cobertura a los expedientes de regulación temporal del empleo, de los ERTEs, ¿no? Que tanto han sonado ese año pasado y que siguen teniendo todavía vigencia, y otras también pues desde el punto de vista tributario y desde también pues restricciones de la movilidad, que particularmente pues han sido, ¿no? los que más han tenido incidencia sobre las personas. Sobre estos dos puntos, sobre todo el laboral, y que vemos que recientemente pues comentaba la ministra Yolanda Díaz que se prorrogarían los ERTEs. Y sumado a esto, pues vemos también que recientemente se ha prorrogado la moratoria concursal, es decir, ¿no? El deber que tienen las compañías de declararse en quiebra hasta el 31 de diciembre del año 21. Quizás sean dos ejemplos, ¿no? que tienen bastante impacto en la dinámica de la empresa. ¿Cómo analizáis este hecho? ¿Cómo veis esta abundante normativa que ha ido aprobando el gobierno y que desde luego ha tenido
pues un impacto en la gestión de las compañías, porque hemos visto, yo creo que casi semanalmente durante un periodo del estado de alarma que aún sigue vigente, pero sobre todo en el inicio, ¿no? Sucesivas normas cambiantes que alteraban el día a día de las compañías. Empiezo por ti, José María. Bueno, yo creo que de estos cambios que se están produciendo, estas nuevas normativas, deberían de salir oportunidades, ¿no? Hay unas herramientas de gestión de la innovación. A mí la que más me gusta es la de la perspectiva tecnológica. Hablaba antes Guillermo de oportunidades que pueden salir. Hay en marcha la ley de cambio climático y transición energética, que yo creo que va a propiciar bastantes oportunidades. Cuando yo hacía mención a la perspectiva tecnológica, quiero decir de que si se observa lo que se está legislando, es posible que eso contemple la posibilidad de que aparezcan nuevos productos y nuevas oportunidades de negocio. Y con el tema, por ejemplo, de la ley de cambio climático y transición energética, se va a potenciar el tema de las energías renovables. Yo creo que van a aparecer, bueno, el tema del hidrógeno verde es algo que ya se está a gran velocidad tratando de perfeccionar procesos para obtenerlo de una forma masiva. La obtención del hidrógeno verde, como tiene un gran consumo de energía para separar el hidrógeno del oxígeno, para que sea verde, el hidrógeno tiene que provenir la energía que consuma de fuentes renovables, es decir, tenía que ser alimentado por plantas fotovoltaicas o energía eólica, ¿no? Quiero decir con esto que todas estas normativas, estando atentos, podemos aprovechar para buscar nuevas oportunidades. Creo que va a tener también un desarrollo importante los CDR, o sea, los combustibles derivados de los residuos, para generar biogás y otros subproductos. Esto, mezclado con la economía circular, va a tener también bastante, bastante futuro, en mi opinión. Y después hay otras cosas relacionadas con el tema de la tecnología, con los móviles, la 5G, donde vamos a tener oportunidades de llegar a todas las posibilidades que ofrece Internet, pero estar conectados con todo en todo tiempo y a mucha más velocidad. En fin, que van a aparecer oportunidades que hay que estar atentos para aprovechar. Pero de todas maneras, que esto es, con las nuevas normativas que están apareciendo, lo que yo creo que podría ser positivo. Antes decía Guillermo, yo creo que es optimista, el Fondo Monetario Internacional, los últimos datos que daba de crecimiento en España, lo rebajaba bastante con respecto al optimismo que tenía el gobierno español, ¿no? Y después los últimos datos que dio la encuesta de población activa también yo creo que son aterradores, porque estamos en torno a los 4 millones de parados, sin contar 700.000 personas que están sumergidas en los ERTES, ¿no? Quiero decir que es una situación complicada y yo creo que con muchas dificultades para salir adelante en poco tiempo. También hablaba Guillermo de bueno, los desequilibrios que hay en las regiones europeas, ¿no? Los fondos estructurales para corregir estos desequilibrios siguen funcionando, como el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo e incluso el Fondo de Cohesión, que además ahora se están mezclando con los fondos que ya mencionó también Guillermo, ¿no? Los MRR y los POP. Los MRR es el mecanismo de recuperación y resiliencia, y también los fondos POP, que es el programa operativo plurregional de España, que creo que el mes de abril tienen que presentar a la Unión Europea en qué van a destinar los dineros que pueden llegar. Esto tienen el mes de abril para entregarlo. En el mes de junio tiene la Unión Europea la obligación de devolverlo con comentarios, y el dinero que pueda venir de ahí, yo creo que hasta septiembre, octubre, como muy pronto, no vamos a ver un euro por aquí, ¿no? Quiero decir que todo esto que se anuncia
está muy bien, pero después la realidad es otra, ¿no? Y las empresas estas obligadas a cerrar, las ayudas las necesitan, pero ya. Y todo esto, esta burocracia que se crea alrededor de todos estos fondos es complicadísima, complicadísima. Y como decía antes, las pymes tienen una estructura para hacer su función y su trabajo, pero no les sobra estructura para tener equipos que preparen la documentación para acudir a estas subvenciones, ¿no? Y se está recomendando que hagan agrupaciones las empresas para que haya más volumen, pero a las pymes y a las empresas más pequeñas eso les va a perjudicar, porque eso después tiene que estar amparado por unas garantías compartidas. Y normalmente aquí al final las empresas grandes seguramente serán las que se lleven el gato. En fin, yo en ese sentido soy algo pesimista y sí creo que lo más importante, lo mencionó también Guillermo, es la vacunación. En cuanto se recupere la actividad, yo creo que la economía se va a ir arreglando. Pero lo más importante es la vacunación, que permita abrir todos los centros de trabajo, trabajar con normalidad y recuperar la economía, al final va a estar siempre en manos de las empresas y de los trabajadores, nunca de la política, nunca. O sea, el que crea que los problemas se solucionan apoyándose en lo que se está diciendo que va a venir, eso nunca va a ser una solución, eso nunca va a estar. Nuestros problemas los tenemos que solucionar nosotros, no hay quien nos los vaya a solucionar por nuestra cuenta, seguro. O sea, para mí eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La vacunación, seguro que es lo más importante, porque la economía se va a recuperar cuando se pueda recuperar la actividad plena. Muy bien. Guillermo, desde el punto de vista de la patronal del metal, estas ayudas, centraría, si os parece, porque luego vamos a hablar también de las ayudas europeas, quizá este primer punto, Guillermo y Francisco, después sobre la normativa, pues eso, el cambio regulatorio, y luego pasamos, si os parece, a comentar pues las ayudas europeas, sobre todo, ¿no?, el fondo Next Generation, que recientemente ayer el presidente del gobierno pues anunciaba una batería de ayudas, pero centrándonos en el cambio regulatorio, Guillermo. Vale, pues el cambio regulatorio yo lo interpreto como que ha sido las medidas que ha tomado el gobierno pues para paliar los efectos financieros de la crisis COVID, ¿no? ¿Cuál era el impulso fiscal inmediato? ¿Qué tipo de aplazamientos de impuestos, cotizaciones se podrían hacer o no? ¿Si íbamos adelante con los ERTES o si teníamos las líneas de liquidez? Entonces, todo eso se ha ido, de alguna manera, realizando y negociando de la mejor manera posible. Y es cierto que ha tenido un impacto en el día a día de todas las empresas y que va a seguir teniendo impacto desigual entre las empresas que tienen un buen mercado, una buena posición financiera, de aquellas otras pues, que dependen mucho de la economía local y que bueno, pues, tenían una situación financiera más débil. Nosotros, cuando comenzó la crisis, además de poner el foco en todos los temas de cómo afrontamos las dificultades de liquidez, cómo podríamos ajustar los costes al máximo, cómo creamos entornos de trabajo seguros para evitar que se propagase el virus y tuviéramos dificultades de trabajo, pues realmente con los directores generales de las compañías del sector del metal, lo que dijimos es vamos a poner seis prioridades, ¿no? O seis líneas de trabajo. La primera, salud. Como he dicho, aquí tenemos que garantizar que es un entorno seguro, que no nos contagiamos y bueno, pues fuimos adaptando los modelos de trabajo pues para que realmente aquellas áreas más críticas minimizáramos los riesgos. El segundo, que era importante y pusimos énfasis, señores, cuidado. No se puede gestionar más que mirando a la caja. Es muy importante que la organización se focalice mucho en la gestión de caja. El tercero,
Yo recuerdo en una ocasión que estuve en Estados Unidos en una convención de múltiples empresas y era un fondo de inversión el que de alguna manera había unido a todas ellas empresas y el director del fondo de inversión, después de escucharnos debatir sobre temas macros, qué iba a pasar con las monedas, qué pasaría con el tipo de cambio, si el dólar, si desaparecía el euro, etcétera. Al final, aquel hombre dijo que éramos unos expertos en analizar los temas externos a la empresa, pero que la clave es el mirar cómo se construye la cuenta de resultados de la empresa. Y eso empieza por los ingresos, y eso empieza por mirar a los clientes. Por eso pensábamos que dentro de esta complejidad que ha tenido la gestión de COVID, que está teniendo la gestión de COVID, era fundamental que nuestras empresas, independientemente del tamaño que tuviesen, pusieran el foco en conocer qué estaba ocurriendo con sus clientes, cómo tenían la actividad, en qué se podía colaborar, cómo podríamos trasladar operaciones que antes requerían inspecciones en fábrica por inspecciones virtuales. En fin, este era el tema fundamental. No dejemos de ver qué pasa a nuestros clientes, incluso no dejemos aquellas actividades de exploración de nuevos mercados o de exploración de nuevos clientes. Utilicemos, aceleremos al máximo la digitalización de la compañía para poder tener acceso a esa conectividad. El cuarto elemento era, oye, tenemos que garantizar que no entramos en crisis de solvencia. Pongamos todas las líneas de liquidez, de crédito, negociemos al máximo para que no nos veamos estrangulados en este tema. Quinto, pues nuestras operaciones. Tenemos que adaptar los turnos, los sistemas de trabajo. Y el sexto y último fue, aquí se ha producido en algunos casos un problema también de disrupción de la cadena de suministro, trabajemos para paliar cualquier riesgo. Y esto han sido durante este año nuestras recomendaciones generales. Cada uno en su empresa las habrá adaptado, pero básicamente ese fue el consenso que tuvimos la gran mayoría de los directores responsables de las compañías del sector vital. ¿Cómo afrontarlo? Parte va a venir por los cambios que han tenido que introducir los gobiernos para hacer las ayudas y parte ha sido la responsabilidad que tenemos en nuestras empresas que responden a estos seis pilares que acabo de comentar. Muy bien. Francisco, vuestra visión como asesores jurídicos y financieros de compañías y que hemos estado muy cerca del cliente, sobre todo al calor de lo que comentamos José María y Guillermo, de esta, ¿no?, esta abundante regulación que ha impactado, ¿no?, en la gestión diaria. ¿Cómo lo habéis percibido y qué valoración hacéis este primer año de, ¿no?, de COVID? Vamos a ver. Yo creo que tanto el gobierno como el legislador, bueno, pues afortunadamente han sido ágiles pues para tratar de, bueno, pues de poner, ¿no?, en manos del tejido empresarial pues todo un conjunto de medidas que básicamente buscaban dos objetivos. El primero, evitar una destrucción masiva de empleo, que se podría haber producido perfectamente con el primer latigazo de la crisis en los meses de marzo, abril, mayo del 2020. Y en segundo lugar, pues evitar también un cierre masivo de empresas. Las medidas, las han estado comentando José María y Guillermo, pues básicamente han venido por dos vías. Por un lado, una inyección tremenda de liquidez en el sistema, pues a través de todos los fondos que han sido avalados por el ICO. Y yo creo que la gestión ha sido bastante ágil. Y, bueno, tampoco tengo aquí la estadística, pero se ha movilizado pues, un volumen de fondos muy importante. ¿Eso qué ha permitido? Bueno, pues ha permitido pues defender la caja. Como comentaba muy bien Guillermo,
bueno, pues de ese planteamiento de los directores generales, primero la salud de los empleados, primero la salud de las personas, pero en segundo lugar, la salud del negocio viene por la caja. Sí que se ha conseguido pues, llegar a través de los fondos ICOs, pues, y mucho en el ámbito tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas, a poner en una situación de liquidez a las compañías. Y luego a poder, vamos a decir, hacer un falso ajuste de empleo, pues teniendo a los trabajadores en una situación pues, de regulación temporal de empleo, sin apenas costes para la compañía, o con unos costes muy reducidos. Claro, eso es como cuando alguien se va a la cama después de haberse bebido una botella de whisky. Se duerme, se relaja muy bien, pero cuando le pasa el efecto va a tener que enfrentarse con los problemas que tenía pues antes de haberse bebido la botella. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Hombre, el legislador, preveyendo, bueno, pues que posiblemente haya malos despertares, pues también ha permitido pues, que las empresas, por ejemplo, no tengan la obligación de acudir a concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre, al menos, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, sí que hay una parte del tejido empresarial que se encuentra en una situación, vamos a decir, falsamente adormecida, un poco con esos efectos de la liquidez, que a ver qué pasa cuando la tenga que devolver, y con la situación de plantilla, que a ver qué pasa cuando efectivamente pues, tenga que recuperar pues, a todos mis trabajadores. Y vamos viendo un poquito, pues, cómo, vamos a decir, esta situación un poco de falsa anestesia se va prolongando. Ya se han favorecido aplazamientos de los préstamos ICO y se empieza a hablar, o sea, se han aumentado las carencias de un año a dos, se han aumentado los plazos de devolución de 5 a 8, se empieza a hablar también de una posible quita en los préstamos ICO. No sé a qué prórroga vamos a ir de los ERTES, pero el 31 de mayo está ahí y ya está claro que el 31 de mayo la gente no va a tener que volver a recuperar las plantillas. Con lo cual, todo este conjunto de medidas defensivas, yo creo que han permitido efectivamente mantener pues, lo más posible el nivel de empleo, mantener que no haya habido una destrucción masiva de tejido productivo, pero tendremos que despertar. Tendremos que despertar antes o después. Y posiblemente la época de despertar, viendo cómo van las cosas, pues sea el año 2020. Con lo cual, aquellas empresas que hayan hecho caja y que vayan a defender de alguna manera su cuenta de resultados, pues, y que mantengan su cartera de pedidos, pues podrán hacer sus obligaciones, recuperarán a sus plantillas, y sin embargo aquellas empresas que estén en pérdidas y se hayan gastado el dinero de estos fondos en pagar esas pérdidas, pues posiblemente vayan a tener una vida. Muy bien, pues si os parece vamos a pasar al siguiente tema, que es el de las ayudas europeas a través de los denominados fondos Next Generation, que como habréis ido observando en prensa, son unos fondos, unas ayudas de un total de 140.000 millones de euros, pero que 72.000 como tal pues se van a desembolsar a través de ayudas en España y también, otra parte irá en concepto de préstamos, pero fundamentalmente esos 70.000 millones de los que de momento, pues como comentaba José María, no se tiene mucho conocimiento a ciencia cierta de cómo se van a canalizar y cómo se van a ejecutar estas ayudas, pero sí que desde las empresas, ¿no?, lo ven como una especie de luz al final del túnel y que probablemente pues, ¿no?, les ayude a salir de esta crisis, especialmente, como comentaba
Francisco, Guillermo y José María, los ponentes del panel, determinados sectores que se han visto más perjudicados por esta crisis sanitaria. José María, creo que ya se ha ido adelantando este tema al inicio de tu intervención, pero ¿qué papel van a jugar estas ayudas europeas? ¿Qué van a suponer para las compañías? Y si, oye, hay esperanza de que este tipo de ayuda, de subvención, ayude a las empresas, ¿no?, a mejorar, no sé si la caja, que es lo que comentabais anteriormente, o a gestionar de otra manera, y si es una oportunidad también, este tipo de ayuda, como palanca de crecimiento para las empresas. Hombre, a mí me gustaría pensar que esos 72.000 millones que están en el programa de Next Generation tuvieron un destino adecuado. Yo creo que son 72.000 millones en el periodo 2021-2023. En el 2021, como decía antes, no sé si llegará a tiempo porque ahora se está trabajando en una línea de presentar el destino a proyectos determinados, que yo no sé si, seguramente Guillermo igual lo sabe, yo no sé si con la COE se planteó algún acuerdo de los proyectos a los que se podía atender con cierta intensidad. Pero a mí lo que veo como un poco, como para no estar muy animado, es que empiezan a hacer desgloses de esos 62.000 millones en otros programas, como el MRR, el POPE, después esto lo mezclan con los fondos estructurales, y eso al final da la impresión, yo no tengo mucha información, pero da la impresión de que es como para tener cierto control de esos dineros políticamente, ¿no? De manera que después hacer un destino de ellos en función de otros intereses que no son los empresariales o los económicos directamente. Y aún reconociendo que el virus nos sorprendió a todos, es que la administración, por lo menos es el sentimiento que yo tengo, ¿no?, se muestra bastante ineficaz y está desfasada. Los sistemas informáticos que tienen son obsoletos, carecen de ciberseguridad, y solo recordar lo que pasó en el SEP. O sea, no se dispone de la tecnología más reciente, que eso podría agilizar todos estos trámites y facilitar la llegada de las pymes a estas ayudas, ¿no? Aquí cabe el refrán este de consejos vendo que para mí no tengo. Pues eso es lo que hace un poco la administración, ¿no? Es urgente, yo creo, que modernizar la administración con un doble objetivo, que sea más eficaz y que haya un ahorro en el gasto público, porque hay cantidad de cosas que se pueden agilizar, pero resulta que no tienen medios cuando las empresas más chicas tienen esos medios y están normalmente a la última con las tecnologías más recientes para poder aplicarlo a sus sistemas y a los procedimientos de trabajo, ¿no? A mí eso me desmoraliza un poco y quisiera ser tan optimista como Paco y como Guillermo, pero no sé, quizá en otros tiempos viví estas situaciones y siempre lo que se anuncia no llega a cuajar de la manera que debería. Y por eso antes hice la introducción al principio de mi intervención de la crisis de 2008 y el rescate bancario, ¿no? Los 60.000 millones que se pusieron ahí, ¿a dónde fueron? Porque resulta que en una década se perdieron más de 90.000 empleos. A mí eso me preocupa mucho. Y no estoy seguro si la COE participó en cómo orquestar los destinos de esos dineros cuando se tengan. Francisco, vuestra visión como asesores financieros y jurídicos de estas ayudas que probablemente ayuden a paliar los efectos de la crisis, pero que también pueden suponer una oportunidad para el crecimiento, para la consolidación de determinados negocios y que pueden, ¿no?, utilizarlo como esa palanca de crecimiento que comentábamos al inicio. Desde luego, el despliegue de dinero, tanto en inyección directa como en préstamos, es tremendo. Es importantísimo este despliegue de inversión. Yo, sinceramente, yo creo que para mí hay dos grandes retos en la gestión de estos fondos. O sea, el primero es que llega a las pequeñas y medianas empresas.
Para mí ese es el primer gran reto. Comentaba José María un poco la dificultad, incluso para empresas ya de una cierta envergadura, ¿no? Ya de grupos financieros, o IBEX 35. O sea, da la sensación de que los fondos europeos pues, son para el IBEX 35, que son para una serie de compañías centradas en el ámbito energético y en el ámbito tecnológico, pero que a ese 99% del tejido empresarial que lo forman pequeñas y medianas empresas, pues que no está muy claro cómo se llega ni cómo hay que hacer. A mí también, dentro de este tratar de entender cómo llega ese dinero a las pequeñas y medianas empresas, hay una cuestión que para mí siempre ha estado presente un poco en todos, vamos a decir, un poco en todos los planes de ayuda y que a mí me deja un poquito perplejo. Yo quiero preguntarle a Guillermo, a ver si él es capaz un poco de explicarnos por qué siempre se habla del cambio de modelo productivo en el país cada vez que se afronta una reforma importante. O sea, es verdad que se ha hecho una apuesta por la transición ecológica, por la transición digital, y eso se lleva a casi el 70% de los fondos. Pero hay muchas compañías con modelo de negocio tradicional, perfectamente válido y competitivo. ¿Y qué significa que cambien su modelo productivo? ¿Que sean más eficientes energéticamente? ¿Que sean más digitales? Yo esa pregunta se la dejo ahí a Guillermo, a ver qué nos puede contar. O sea, para mí, el primer gran reto es cómo puede llegar esto a las pequeñas y medianas empresas y cómo tantas pequeñas y medianas empresas que no son empresas ni digitales ni que tengan un enfoque al tema de energía pueden transformar su modelo de negocio. Y luego la segunda, claro, para mí la gran duda es cómo gobiernos, autonomías y ayuntamientos van a ser los grandes gastadores de estos fondos. Y las últimas experiencias que hemos visto, vamos a hablar del Plan E, ¿no? Pues de Zapatero, que hizo tanta obra, como vimos en Asturias, se asfaltó tanta calella, ¿eh? Pero que realmente, bueno, pues tampoco se consiguió pues, ni el empuje de cambio de modelo productivo, ni de generación de empleo, ni de riqueza que se quería, ¿no? Hasta los fondos mineros, ¿no? Que en Asturias pues, nos regó de nuevas infraestructuras y de apoyo a proyectos pues, que muchos de ellos pues, duraron poco tiempo, ¿no? Con lo cual, yo ahora mismo de los fondos europeos, o sea, estoy convencido de que es la vía, ese despliegue de inversión pública, pues para tratar de desarrollar de una manera muy importante la economía, pero mis dos grandes dudas van a ser un poco el papel de gastador o de inversor productivo del sector público que lo va a administrar y en segundo lugar cómo esos fondos van a poder llegar a pequeñas y medianas empresas y además pequeñas y medianas empresas que no están ahí posicionadas ni en el tema digital ni en el tema. Guillermo, por alusiones. Por alusiones, pues va a ser difícil contestar a tanta pregunta interesante, ¿no? Pero a ver, algunos de los temas. Relacionado con los fondos europeos, el propósito de los fondos, bueno, sí quería decirle a José María que yo comparto en la mayoría del escepticismo, que no pesimismo, con el que estamos afrontando todo este tipo de elementos, ¿no? Y además, como él y yo ya somos veteranos en múltiples crisis, pues motivo de más para tener una dosis de no dejarnos llevar por el triunfalismo ni por la propaganda y acogernos a la realidad. Que para todas las pymes la realidad es muy diferente de las IBEX 35, que es algo obvio, ¿vale? Pero bueno, entonces... Los fondos europeos. Yo creo que el fondo europeo se ha hecho para mitigar el impacto en las cuentas públicas
como consecuencia del aumento del gasto sanitario y de todas las ayudas que hemos tenido que dar para mantener el empleo, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que serán las transferencias, de esas 140.000, la que corresponde a 70.000, ¿no? Y las otras 70.000 son para inversión. Entonces, aquí viene el tema. ¿Qué es esto de para inversión? Pues sí, es que usted tiene que recuperar la demanda. Entonces, ya ha cubierto sus gastos y la inversión. Y la inversión tiene que estar condicionada. ¿Condicionada a qué? A que usted me lo va a tener que devolver. Que esto no es dinero que baje del maná. Y si usted me lo quiere devolver y tiene una estructura productiva, socioeconómica, de estas características, y sigue teniendo el déficit público que tiene, y sigue teniendo tan poca generación de riqueza, con unos niveles de desempleo el doble que la Unión Europea, pues mucho me temo que usted no me va a convencer en absoluto de que le doy dinero para invertir y que me lo va a devolver, si no cambia esos problemas estructurales. Bueno, esa es una aproximación mía. Desde COE se plantearon reuniones con el gobierno, los ministerios. Os acordaréis que se hizo toda una presentación de los grandes directivos ejecutivos de las compañías, donde fueron proponiendo sus ideas de cómo relanzar la economía. Pero ahora, la verdad, el gobierno lo que ha decidido, o hasta donde yo sé, es que todo el dinero que llegue de los fondos europeos a España lo gestiona el gobierno en el Consejo de Ministros, y que el Consejo de Ministros decide cuánto le da a cada uno de los ministerios, y que los ministerios, en función de otros procesos que han puesto en marcha excesivamente complejos, que nos tienen a todos confusos, como son manifestaciones de interés, macroproyectos tractores, etcétera, etcétera, pues destinarán cuáles son los proyectos ganadores o no. Porque aquí, como decía Francisco, hemos innovado y acabamos de descubrir que ahora podemos tener un Estado emprendedor. Es decir, que él sabe quiénes son los ganadores o quiénes son aquellos que van a necesitar dinero para que realmente tengan oportunidades. Esto es de un riesgo altísimo. ¿Vale? Y lo dejo ahí, por no seguir diciendo otras cosas que políticamente, bueno, no es que sea ni políticamente correcto, no, pero que no procede. El siguiente punto de reflexión por el cual puedo llegar a entender cómo, cuando se habla del cambio de una economía más digital, más verde, más resiliente, España, esto también lo ha puesto manifiesto José María, todas sus administraciones pues tienen unos niveles de productividad cuestionables. Cada vez que recibimos dinero de Europa en sus diferentes modalidades, el grado de ejecución o de implantación o de utilización no sobrepasa, creo recordar, el 35%. Así que fijaros lo que sería gestionar 70.000 millones a través de las diferentes administraciones cuando nuestro performance, si me permitís esta expresión, es el 35%. Es decir, devolveríamos dinero, como hemos venido haciendo sistemáticamente. Y probablemente no se han adaptado los sistemas para que sea la parte pública quien gestione eficazmente y efectivamente estos dineros que nos van a llegar. Para poder gestionar este dinero, se han ofrecido los agentes bancarios, los clusters, 100.000. Toda la parte, digamos, privada nos hemos ofrecido para colaborar. De momento, no hay respuesta. Entonces, ¿qué nos ocurre? 35% y con un plazo tan corto de entrega,
que es que el 70% tiene que estar ejecutado entre el 21 y el 22 y el 30% en el 23, pues probablemente, si yo tuviera que tomar una decisión, me iría con los grandes grupos empresariales, porque ellos tienen capacidad de ejecución y de movilización de proyectos. Proyectos que tienen que ser rentables, que generen PIB, valor añadido bruto doméstico y empleo. Y esos tienen que ser los criterios. ¿Qué problema tenemos? Pues, ¿cómo vamos a hacer que eso se pueda transmitir, desplegar a través de la pequeña y mediana empresa que conformamos el 99% de empresas de este país? ¿Y cómo vamos a hacer que haya sectores que van a tener que reinventarse porque la crisis pues, les ha impactado de tal manera y probablemente el escenario de pasado mañana no va a ser el mismo? Me refiero a todo el tema de la hostelería, el turismo, ¿no? Bueno, pues hemos estado encantados de recibir a 80 millones de turistas, pero quién sabe si mañana con los cambios de hábitos y con la nueva movilidad vamos a seguir recibiendo. Trataremos de hacerlo, pero hay sectores que están impactados y que se van a tener que reinventar. Yo creo que ha sido el comienzo cuando ha dicho Francisco, las manufacturas, pues aunque, o la industria, aunque pues depende. Si hablamos de una industria ligada a las energías renovables, al sector de bienes eléctricos, o hablamos de una industria de materiales básicos, o hablamos de una industria de transformación. Lo que es evidente es que no va a permanecer igual. Para todas ellas, incluido el químico, lo que se pide es un esfuerzo de nuevos modelos de negocio y de consolidación, porque el tamaño importa si queremos competir con los grandes campeones norteamericanos y chinos. Y en Europa no tenemos campeones, y en España menos. Entonces, bueno, todo este es un conjunto de factores que se debiera de gestionar. Y desafortunadamente, pues como la situación de solvencia que tiene la pequeña y mediana empresa en determinados sectores como los que acabo de mencionar, pues como puede ser la hostelería, que representa prácticamente el 12%, ¿no? Pues, ¿cómo vas a tener que cambiar tu modelo? Pues esto lo dijo Boris Johnson, querido Francisco. Le dio el título de el adaptación del 15%, es decir, todo lo que está relacionado con la cultura, el ocio, pues señores, la economía va a tener que aprender a vivir sin ello por si acaso. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del programa. Así que os pediría que, como faltan todavía un par de temas a tratar, que fueseis breves en vuestras intervenciones, porque ahora toca hablar de esas medidas de apoyo a la solvencia empresarial que ya habéis ido citando en alguna intervención, al calor de pues, un Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno y que incluye pues, una línea de ayudas directas a compañías, son en torno a 7.000 millones, una línea de reestructuración de deuda financiera, perdón, por valor de 1.000 millones que gestionará COFIDES. Y también, pues eso, ¿no? Toda una articulación, una serie de vehículos para ayudar a las empresas en situación delicada a gestionar mejor su tesorería. ¿Veis que este tipo de ayudas, aunque ya lo he visto comentando, son un balón de oxígeno momentáneo para las empresas o es un aplazamiento del problema hacia adelante? Comentaba recientemente la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que es hora de que las empresas zombies desaparezcan. Quizá era un titular un poco atrevido, pero no sé qué opinión os merece esta afirmación tan tajante. ¿Es necesario que la empresa reciba un balón de oxígeno o la que no es rentable o solvente dejarla caer? José María. Hombre, lo dijo antes Guillermo, ¿no? Yo creo que las estructuras débiles de este tipo de negocios en una situación de crisis como esta, la crisis lo lleva por delante porque no aguantan
el mínimo envite. O sea, es muy complicado mantener estructuras tan débiles, ¿no? Yo, revolviendo un poco, antes se habló de los fondos mineros, creo que hizo mención Paco, y por apostillar en lo que decía Guillermo, cuando se repartieron los fondos mineros, me comentaba a mí un consejero que los alcaldes de algún ayuntamiento de alguna cuenca, que lo llamaban para que no le mandara dinero porque ya no sabía cómo lo gastar y en qué. O sea que un poco es lo que decía Guillermo. Eso tenía que estar en otras manos seguramente, y tenían que privar criterios económicos más que políticos, ¿no? Porque al final la política lo contamina todo para mal, desgraciadamente. Y bueno, aunque no es correcto decirlo, Guillermo, hay que decirlo. Es que se sufre con esto. Y entonces yo creo que tenemos que inducir a que los políticos hagan bien su trabajo, porque la clase política cada vez está más denostada, y es que se lo ganan a pulso con lo que hacen, ¿no? Entonces, el que se modernicen y que todo este tipo de ayudas, Jorge, son bienvenidas, ¿cómo no lo van a ser? Y estaría fenomenal que tuviera un reparto justo y que llegara a las manos que tiene que llegar, y que no quede por el camino ni un euro de los que tenían que llegar a las empresas para que sobrevivan, ¿no? Pero eso no es así, la realidad es otra. Y lo que decía Guillermo, tenemos experiencia porque vivimos muchas situaciones. Y vimos cómo todo lo que se anunciaba se diluía. Y así es imposible de salir adelante. El cambio de modelo económico, pues Paco, el modelo económico adecuado es aquella empresa que tiene capacidad para resolver problemas a la sociedad, crear productos que sean vendibles. Y esos son los modelos de negocio que funcionan, que tengan una cuenta de resultados sana, que las ventas superen al gasto, que dé buen resultado y que pueda reinvertir. No hay otra fórmula. La economía sí es mucho más fácil de lo que a veces los gurús nos quieren hacer ver. Es que es más fácil. Bien, yo eso es en la idea que estoy, ¿no? Vale. Francisco, como asesores, ¿cómo veis estas medidas de apoyo, ¿no?, a la solvencia empresarial, y si compartes la opinión de José María? Sí, la comparto totalmente. O sea, yo creo que todo este tipo de ayudas son bienvenidas. Son ayudas que están enfocadas, pues, en su aplicación al target de pequeñas y medianas empresas. Igual que hay un fondo, pues, para... No para el rescate, bueno, el fondo, pues, para apoyo, ¿no? Empresas que puedan tener un carácter estratégico, del estilo del fondo al que ha acudido la SEPI, Duro Felguera, pues que no tiene sentido que no existiera un fondo pues para aportaciones por debajo de 25 millones de euros. Sin embargo, ahora, a través de este fondo que va a generar COFIDES, pues esta alternativa se abre. Con lo cual, esta medida, bueno, pues muy, muy favorable. La medida de no establecer la obligación de presentar concurso ahora hasta el 31 de diciembre del 21 puede ser más discutible. O sea, hay un dicho histórico del mundo financiero que no es que hay que poner, no hay que poner dinero bueno donde está el dinero malo. Y aquí, ¿cuál es el problema? El problema es utilizar fondos públicos para mantener en pérdidas una compañía que finalmente va a cerrar, ¿no? Con lo cual, consumir, vamos a decir, fondos de una manera no eficiente en compañías, como os decía antes, que pueden ser compañías zombies, bueno, pues sí que sería un mal uso de los recursos públicos. Y bien es cierto que el empresario español se agarra a la supervivencia como a un clavo ardiendo. O sea, va a esperar hasta el último minuto antes de bajar la persiana o de cerrar el portón. Con lo cual, cualquier ayuda que se le vaya a dar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de reducción de costes, pues la va a coger, ¿no? Con lo cual, sí que aquí sí que se corre el riesgo de hacer un uso muy ineficiente del dinero público. Y luego las medidas del ICO, pues van a ser todas bienvenidas. O sea, aquí efectivamente la crisis de la caja es el rey, y todo lo que sea tratar de mantenerse en una posición de liquidez, pues es bienvenido.
Muy bien, pues si os parece, pasamos al último punto del programa, al calor de una pregunta que plantea una persona y que venía por un comentario de José María y tiene que ver con la formación de los alumnos, ¿no? De las personas de la universidad. ¿Quién mejor como Cristina para hablar también de este punto? Si quiere hacer algún comentario, pero vemos cómo la tasa de paro juvenil, la verdad que no tengo los datos aquí encima de la mesa, pero sobrepasa el 40 o 50% en España y en Europa, pues debe de ser una de las ratios, ¿no?, más altas, a nuestro pesar. Vosotros, como gestores y como directivos de compañías, ¿no?, ¿qué consejo le daríais a pues estos alumnos, ¿no?, personas que se siguen formando en la actualidad, especialmente personas, ¿no?, que están ya en los últimos cursos de su carrera, de doble grado o incluso máster, ¿no? ¿Cómo creéis, ¿no?, que debería enfocar esta salida de la universidad hacia la empresa y qué, sobre todo, ¿no?, qué consejo o qué apoyo le daríais? Porque hay una pregunta y que venía muy, muy al hilo de esto de una persona, Ángeles Feinoz, que preguntaba si desde el punto de vista formativo la mano de obra con la que se cuenta actualmente pues está preparada, ¿no?, para hacer frente a estos retos de los que hablabais, ¿no?, y si, oye, esta formación que se imparte a la universidad, ¿no?, ¿cómo va a ir ahora encauzada hacia la transformación empresarial que comentaba Guillermo, que siempre estamos, ¿no?, en cambio constante? José María. Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Y difícil. Yo, sin embargo, sí quiero explicar cómo hacemos en TSK el sistema de captación de talento y de alumnos de la universidad, ¿no? Básicamente la Universidad de Oviedo. Nosotros tenemos una escuela de formación interna propia y tenemos un programa apropiado a las necesidades que nosotros tenemos en nuestros proyectos, ¿no?, en nuestro trabajo, cómo hacemos el trabajo. Es un programa ambicioso, tenemos un criterio de selección, que bueno, hay criterios de corte que tienen relación con el idioma, tienen relación con la edad y también con el título, ¿no? Básicamente buscamos ingenieros, como es lógico, y después una edad que no supera los 30 años, y tienen que ser como mínimo bilingües, pero bilingües de verdad. O sea, los exámenes aquí, mucha gente cae en el examen de inglés, pero cuando tienen que traducir del inglés al español, no, del español al inglés, ¿eh? Entonces, bueno, somos bastante exigentes con eso. Y después son unos cursos que duran unos 6 meses, de 8 horas diarias aquí, y seleccionamos cada año unas 30 personas. Estas personas los organizamos en equipos de trabajo, son 5 equipos de 6 personas. Nosotros nombramos al primer líder y se van rotando cada semana los líderes para que todos tengan la oportunidad de ejercer liderazgo sobre un grupo. Y después son ellos los que votan al líder en el periodo que continúa el tema. Los que imparten las clases, o mejor dicho, las experiencias, porque el método que utilizamos es el método del caso, son profesionales propios nuestros que preparan unos programas en función de su trabajo. Y lo que van a contar a los alumnos es experiencias que están viviendo continuamente en su labor, ¿no? Cuando ponen en marcha una turbina o cuando ponen en marcha una planta fotovoltaica o una planta termosolar. Quiero decir, nosotros creemos que eso es un complemento importante a la formación que ya traen de la universidad. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque lo que queremos es, en el mínimo tiempo posible, las personas que incorporemos ya nos den rendimiento de inmediato y que los podamos incorporar a proyectos en una fase, no de directores de proyecto, pero sí al lado de directores de proyecto para que vayan aprendiendo más y que puedan ayudar también en el proyecto. Creo que eso es una solución que nosotros adoptamos por la experiencia que fuimos acumulando de ser receptores de alumnos que se forman en la universidad, pero que llegan a nuestra casa con carencias en función de nuestras necesidades, ¿vale? Lo que tratamos es de corregir esas carencias para que se incorporen a la parte profesional lo antes posible
y ya aportando cosas, sino ser a veces, no una rémora, pero sí que alguien que llega sin una formación, lo metes en un proyecto y aporta muy poco o casi nada, ¿no? Lo que queremos es que desde el principio puedan aportar. Yo creo que eso es una solución. Nosotros lo podemos hacer, no creo que esto sea fácil para hacer en muchas empresas, pero bueno, es un apunte que hay, y una posibilidad para mejorar el acceso de la gente que está acabando carreras al mundo de la empresa, ¿no? Francisco, un mensaje para los alumnos precisamente, ¿no?, de la Facultad de Economía y Empresa. Vamos a ver. El primero, voy a dar dos. Uno, orientarse en el trabajo a sectores en crecimiento. Ese es el capítulo cero del manual. Tratar de buscar empleo en aquel tipo de sectores que se ve que vayan a ser sectores de futuro. Y yo creo que lo segundo, pues desarrollar, bueno, pues todas aquellas habilidades o capacidades que se están demandando en el mundo actual, ¿no? Todas las relacionadas, sobre todo todas las relacionadas con el tema digital y con el tema de tecnologías, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que va a haber mucho trabajo en todo el ámbito relacionado con data science, con la economía de datos, tanto para el ámbito de las finanzas como para el ámbito del reporting, para el ámbito de la estrategia, del marketing. Yo creo que la facultad, yo fui alumno de la facultad, te da una formación fantástica y te da una formación que es la que te tiene que dar generalista. Y yo creo que después, pues cada uno nos vamos un poquito orientando pues a aquello que más nos gusta, ¿no? O donde la vida nos lleva, ¿eh? Más bien que acabamos trabajando un poco donde podemos, ¿no? Pues habrá gente que se enfoca hacia el marketing. Bueno, pues hay que pensar en marketing digital, hay que pensar en temas de experiencia del cliente. Habrá quien se enfoque a finanzas, pues hay que pensar en data science, ¿sí? Entonces, yo diría, tratar de especializarse, tratar de desarrollar un poco las herramientas tecnológicas propias de esa especialidad que te gusta y luego buscar sectores en crecimiento. Muy bien. Guillermo, para terminar este turno de preguntas, tienes el micro apagado. Un segundo, que no te escuchamos. Yo muy rápido. La parte de arriba, ahora. Sí. Muy rápido, porque realmente han hecho una exposición fantástica tanto José María de cómo ellos lo hacen como Francisco, ¿no? La mayor dificultad que tiene en este momento España es la capacidad de generar puestos de trabajo suficientes para todos los que estamos en edad o los que estáis en edad de trabajar. Esa es una de las mayores dificultades, ¿no? Debo reconocer que no es la primera vez que España tiene esta dificultad, porque cuando yo acabé la universidad, pues también estábamos en crisis, con un paro superior al 25%, y obviamente había dificultades porque las empresas de nuestro entorno estaban todas en reestructuración. Lo que tuve que hacer es mentalizarme de que estaba muy bien trabajar donde uno ha nacido, pero que probablemente tenía que estar buscando opciones de trabajo también fuera, que fueran en línea con lo que era, como nos ha sugerido Francisco, pues el interés y la ilusión que tenía. No es fácil, pero es posible. Entonces, hay que tener confianza de que uno tiene las condiciones básicas y aunque tenemos un entorno que no facilita la colocación, tenemos un entorno que genera mucha, lo que llaman el mismatching, es decir, que personas formadas están aceptando realizar funciones de menor nivel y están expulsando a los de menos nivel del sistema de trabajo. Esa es una realidad y es un motivo de desmotivación. Y bueno, yo creo que tenemos que invertir esa tendencia, pero en ningún momento dudar de que tenemos personas formadas con capacidad de adaptación y que lo que tendremos que hacer es buscar
tener ese horizonte que decía San Ignacio Loyola, se puede nacer en Asturias, se puede vivir en Asturias, es paraíso natural, pero nuestro horizonte es el mundo, ¿no? Muy bien. Comenta un oyente, y que tiene que ver también con, ¿no?, con estas oportunidades para jóvenes y para personas que se incorporan luego al mundo laboral y que deciden emprender. Pregunta Diego Fidalgo Sayés, que con ese monto de ahorro de personas que no se han visto tan afectadas por el COVID y con la llegada de fondos europeos que comentábamos, si es una oportunidad para el emprendimiento, ¿no?, para arrancarse a construir un negocio, o pregunta por el contrario si la posible inflación va a venir y va a haber una crisis de deuda. Una pregunta curiosa. José María. Oh, es que cada vez elevéis el nivel de dificultad de las preguntas. Son los asistentes de del webinar. Yo insisto en una cosa. Las herramientas de gestión de la innovación, hay muchas, y tienen un desarrollo interesante. Yo mencioné hace un rato la de prospectiva tecnológica. Y voy a contar un caso que nos pasó a nosotros. Hace como 20 años estábamos siguiendo un poco lo que se estaba planteando en el Parlamento de los que legislan, qué cosas iban a aparecer. Y vimos que iba a aparecer una exigencia que aquellas empresas que utilizaban en sus procesos de fabricación el agua y la contaminaban, que para hacer el vertido de esas aguas a los cauces tenían que tratar esas aguas previamente. Y daban dos oportunidades. Hacer un tratamiento básico para llevarlo a un colector donde después se trataban un montón de aguas, o hacer un tratamiento integral y entonces no tienes que pagar ningún canon por echar, ¿no? Entonces, cuando empezó a hablarse de eso, nosotros empezamos a explorar con la universidad, precisamente con ingeniería química, las posibilidades que había de buscar soluciones para las plantas de aguas industriales y qué tratamiento podíamos aplicar. Y hicimos una patente con la universidad que se llamaba Alfrocon y vendimos dos o tres plantas de esas. Y eso lo hicimos porque vimos oportunidades que iban a salir. Tardamos a lo mejor dos o tres años en desarrollar el flocón, pero después fuimos capaces de vender el flocón en algunas plantas, en concreto en algunas lácteas, ¿no? Quiero decir con esto que con lo que se está ahora avecinando, que va a llegar, lo que se está legislando, van a aparecer nuevas oportunidades. Hay que estar atento y a ver dónde las capacidades que uno tiene, ¿dónde las puede aplicar para que ese talento sea aprovechable y genere un negocio, una empresa, lo que sea, ¿no? Francisco, en tu opinión, ¿oportunidades para el emprendimiento o es mejor ser precavido? Repetiría al 100% el planteamiento de José María. Yo creo que emprendimiento siempre ha habido. Especialmente en las épocas de crisis, también por necesidad. El emprendedor, yo creo que tiene un componente innato que siempre le sale, y yo creo que en un momento como este de mucho cambio, me parece buen caldo de cultivo para emprender. O sea, hay gente que observa la realidad en clave de negocio y en clave de oportunidades. Y aquí, desde luego, oportunidades va a haber muchas, porque hay muchos sectores transformándose. Yo sí la veo como un tipo de emprendimiento. Yo comparto lo que se ha dicho. Creo que es un buen momento para emprender y hacerlo con la vocación. Lo voy a decir de otra manera. Generalmente, en España, cuando se hace este tipo de consultas ahora, en los colegios, casi todos queremos ser funcionarios, ¿vale? Es decir, vemos la seguridad en el empleo sumando más recursos a todo el sistema público. Este es un problema que tenemos, ¿no? Si
si la seguridad viene en querer ser un, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un empleado de la administración, que es algo que necesita vivir a cuenta de recaudar impuestos y no generamos mayor riqueza, mayor prosperidad, pues ese es un modelo que no se va a sostener. Lo cual, los que piensen que se va a poder seguir manteniendo este modelo del principal empleador español que sea la administración, pues yo creo que estarán equivocados. Así que cuanto antes uno, en base a su confianza, en base a su conocimiento, decida emprender como hacen en América, se busque la financiación necesaria. Al principio ya sabemos que son las tres Fs, la de los amigos, la familia y los locos, ¿no? Que te ayudan, es para ponerlo en marcha. Cuanto antes empiece, yo creo que hay que hacerlo. Y además, os voy a decir, el que fue profesor de informática en la Escuela de Informática de San Sebastián, era un profesor que con dos alumnos decidió pues, poner en marcha un negocio y a diferencia de Bill Gates, que lo había hecho en el garaje, él lo hizo en la cámara de la carnicería de su padre, ¿no? Bueno, pues esta persona hoy, ¿no? Que empezó así, pues es el mayor accionista, el que creó lo que conocemos como Másmóvil, que acaba de opar, ¿no? Pues a Euskaltel, a Telecable y a Galicia, ¿no? Bueno, pues yo no digo que todos lleguen a ese nivel, pero seguro que merece muchísimo el interés de que se pueda hacer. Y mirando a otros empresarios del metal, como es el grupo, bueno, al propio presidente de TSK, a Sabino, a José María, a Daniel Alonso, a Belarmino Feito, a cantidad de personas, veréis que son el mejor ejemplo de lo que es ser un emprendedor industrial. Uh-huh. Os animo a ir adelante. Muy bien, pues excediéndonos 10 minutos, Cristina, de lo pactado, te cedo el turno de palabra porque no hay de momento más preguntas en el chat y si te parece, pues te cedo el turno para un comentario final, para poner el broche y cerrar esta jornada. Muy bien, pues muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, voy a hacer eco de la expresión que siempre utilizamos de que la experiencia es un grado, para referirnos a la importancia que tiene unir a los conocimientos de una materia la experiencia. Y lo que está claro es que no hay ninguna duda de que Francisco, José María y Guillermo, aparte de tener todos los conocimientos que se necesitan, tienen una gran y amplia experiencia que han tenido la generosidad de compartir con nosotros. Yo solamente quizá dos apuntes. Me quedo con la idea y la confianza de que esas ayudas económicas, que parece ser que es de lo que vamos a depender para poder llegar a salir de esta situación, pues ese estado emprendedor, que decía Guillermo, las administre bien, y efectivamente las haga llegar hasta la PYME, que es lo que es nuestra base, ¿no? Del mercado en el que nos movemos. Espero y confío y en ese, no optimismo, sino en ese con escepticismo por lo que he recibido de las personas que saben de ello, pero con la confianza de que esta vez nos sorprendan y sorprendan a José María de que la gestión va a ir más allá de la que ha tenido experiencia en esas otras crisis. Que en esta se hagan las cosas bien desde el principio. Y también agradeceros mucho las palabras que habéis tenido dirigidas a nuestros alumnos, ¿no? Y alumnas de la Facultad de Economía y Empresa. Nosotros, evidentemente, dentro de lo que es la facultad, de la universidad en general, tenemos que ocuparnos y hacerlo lo mejor posible para transmitirle esos conocimientos que son la base de lo que vendrá después. La experiencia, evidentemente, la tienen que conseguir ya con vosotros, pero que ellos perciban la necesidad de tener una buena formación y también el entusiasmo de, en un momento dado, dar ellos el paso definitivo de lanzarse al emprendimiento. En nuestros planes de estudio tenemos precisamente en los 4 grados tenemos asignaturas de creación de pymes o de emprendimiento.
Y si en alguna no se trata, son optativas, pero es un tema que es recurrente dentro de distintas asignaturas que tenemos en el plan de estudios. Yo creo que en ese sentido hay un cambio. No sé si seguimos todavía en la mentalidad conservadora que siempre la tuvimos en España, de que el emprendimiento nos daba miedo, porque no lo teníamos muy trabajado, no teníamos mucha experiencia en ello. Pero yo creo que en este sentido hemos cambiado y se está cambiando. Y en los planes de estudio, en ese sentido también, el emprendimiento siempre está presente. No dudaré en que seguramente algunos de los alumnos que hoy nos acompañan den ese paso adelante y os agradezco, en este sentido, que les hayáis animado a que así lo hagan. Y yo por mi parte no me queda más que agradeceros la generosidad de haber compartido con nosotros vuestras experiencias, José María, Francisco y Guillermo. Creo que ha sido un acto de inauguración de lujo por las personas que nos habéis acompañado. Y por mi parte, nada más que el agradecimiento, por supuesto también a las personas que nos han escuchado, que nos han acompañado a lo largo de esta hora y media, donde hemos tratado temas de total actualidad. Muchas gracias a todos. Y simplemente emplazar a nuestros oyentes a que en futuras charlas y conferencias que iremos promocionando y que iremos publicitando desde la Cátedra Baciero, pues nos vuelvan a acompañar. Muy bien, pues si os parece, un breve turno final cada uno de despedida y cerramos el encuentro. Francisco. Bien. Pues nada, los alumnos... Esta es una facultad fantástica, hay que adaptarse a estos nuevos tiempos, aprovechar mucho los estudios en la Facultad de Economía y de Empresa y lo que decía antes, a especializarse, a coger nuevas capacidades y el mundo es vuestro. José María. Bueno, yo como conclusión, hay que trabajar duro, más que nunca, con mucho esfuerzo, gran dedicación, hay que ser muy, muy solidarios. Y por favor, no esperar a que otros nos solucionen nuestros problemas. Eso nunca va a pasar. Guillermo. Yo no puedo superar lo que acaba de decir José María, así que me adhiero totalmente a ello. Muy bien, pues gracias Cristina, Francisco, José María, Guillermo por participar en este primer encuentro de la Cátedra Baciero. Gracias a la Universidad de Oviedo, a la Facultad de Economía y Empresa. Y también a todos los asistentes, alumnos, profesores que han visto este encuentro. Y bueno, os esperamos en próximas actividades que desde la Cátedra Baciero de Transformación Empresarial y su marco jurídico financiero organicemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dios, buenas tardes. Dios.